Mix, estamos con Homicidio Bando, Goico, Guerrera Grasper Juan. Bueno, chicos, díganos, ¿qué es lo que más les mueve del hip hop? Bueno, del hip hop, lo mejor es que uno puede expresar lo que siente o puede expresar sus ideas mediante canciones que las demás personas se identifiquen con tus canciones, ¿no? Eso es lo bueno. Que me puedo expresar, puedo hacer lo que sea, lo que como estoy, puedo escribir y expresarme. Dígame, ¿alguna vez han sentido discriminados por escribir o rapear? Bueno, por escribir, sí, porque hay veces que nosotros escribimos letras con la realidad. Si nosotros vemos algo que no nos parece, escribimos sobre lo que pensamos nosotros. Y hay unas personas que les afecta, obvio. Y también hemos sido discriminados por, capaz por la forma que nos vestimos o con ropa ancha y la persona tiene otra mentalidad del hip hop, que no es lo verdadero que es el hip hop, ¿no? ¿Y qué les parece el evento? Bueno, me parece muy bueno porque apoyan todo lo que es la cultura urbana. He visto a unos hermanos que están haciendo graffiti también. Una chica está cantando, se está expresando y están apoyando a full la cultura urbana y eso es muy bueno. Y dígame, a ver, pónganse que yo quiero aprender a rapear. ¿Qué hago para aprender? Bueno, para aprender a rapear, primero, lo básico es rimar. Es como que tú me pones una palabra, un ejemplo, problema. Y yo digo, problema, ese es mi tema, es el emblema que me quema. Y tienes que rimar, pero siempre rimar con sentido. ¿Me entiendes? Todas las rimas tienen que tener sentido. ¿Y dónde los puedo ubicar para que me enseñen ahí? Bueno, nosotros nos presentamos todos los viernes en el Consulado Sur, que queda en la plaza principal de Villa María del Triunfo, en el parque, en el anfiteatro. Es todos los viernes a partir de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Todos los viernes. Hola, somos Homicidio Bando y este es un saludo para Onda Mix, aquí con el Real Hip Hop. Bueno, chicos, como podemos apreciar acá, el graffiti también es un arte de expresión y por lo que veo estos chicos lo expresan demasiado bien. Desde aquí empezando el hit con muchas ganas de fiesta comandando el mic. Estamos así, los MCs locos animamos el city, no bebemos poco. Al ritmo de un beat con este par de raperos los desgasta lapiceros, nos conoces los primeros. Ponemos a tope todo este lugar, venderás la cabeza, no podrás. Bueno, chicos, y estamos con Maos. Y dime, Maos, ¿qué te mueve del graf? Sí, más que nada, bueno, desde pequeño, ¿no? Comencé a pintar, a hacer dibujos, todo esto, pero una vez ya entrando a las calles ya aprendí muchas cosas con otra gente que me fui juntando y todo. Más que nada es la pasión de pintar, nada más. Te llena simplemente el hecho de coger una lata y comenzar a pintar, plasmar lo que tú tienes dentro. Y en este graffiti que acabas de hacer, ¿qué te estás tratando de expresar? Sí, estoy tratando de combinar un poco el estilo de las letras góticas con un poco del arte de graffiti, ¿no? Para eso se necesita mucha imaginación. Claro, mucha imaginación y hartas ganas y tiempo, ¿no? La gente, porque normalmente tomar hacer un boceto, algunos lo podemos hacer en un momento, pero la cuestión es ganas nada más. ¿Y qué te parece este evento de Zona Urbana? Me parece buenazo, que la gente está apoyando así a los jóvenes. En vez que estén ahí en las calles pintando las paredes así por cualquier cosa o las pandillas, ¿no? O incluso a la gente que está ahí en otras, juntándose acá, aprovechando el tiempo libre y haciendo algo productivo, pues, ¿no? Dime, ¿alguna vez te has sentido marginado por hacer esto? Sí, muchas veces al comienzo, más que nada, cuando comencé a pintar, la gente, bueno, los señores, más que nada, te marginan, no te dejan, ¿no? Te dejan a un lado, te menosprecian. Pero ya con el tiempo, la gente ya, bueno, uno mismo va evolucionando y va demostrando su arte.
y ya la gente ya te va tomando un poco más en consideración. Que esto no frene, que alce la mano los que están presentes. Quiero brindar por los amigos y mi gente, por confirmar. ¿Qué tal toda la gente? Soy el Mouse 2 de Tablada, Villa María. Un saludo para la gente de Onda Mix, que la está rompiendo ahí, por toda la gente que hace graffiti. Solo podemos decir, quiero coger un micro y rapear, poder seguir nadando en este mar. Si crecimos, no cambiaremos jamás, solo queremos que más gente nos pueda escuchar. Quiero coger un micro y rapear, poder seguir nadando en este mar. Si crecimos. Bueno chicos, estamos en Onda Urbana y ¿qué les parece si vamos a conversar con alguno de los chicos que están en este evento? Vamos, acompáñenme. Hola, ¿tu nombre es? Brian. ¿Qué te parece este evento? Ahora bacán. Voy a cantarles. ¿Cómo bacán? A ver. ¿Tres canciones? Sí. La primera vez que vengo acá. La primera vez. ¿Y te parece súper, súper? Sí. No. ¿Cómo te llamas? Stephanie. ¿De dónde eres? De El Salvador. ¿Qué te parece el evento? Chévere. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, la primera vez. ¿Qué es lo que más te ha gustado del evento? Todo. Todo, todo. ¿Las chicas? También, lógico. El evento. Chévere, bonito, y deberían hacer esto no así un encuentro cada año, sino medio año o al mes. Ah, está chévere, está bien que se llama Tocongo apoye este tipo de eventos. Locos animamos el city, no bebemos poco al ritmo de un beat con este par de rapero.